gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos grabando con poquita luz, así que vamos a ver cómo sale esto. Han sido días bastante grises en España esta semana, así que un saludo y mis buenos deseos para todo el mundo, donde quiera que estén ahora. Este es el video de resumen de lecturas de los últimos dos meses. Octubre, noviembre, mírame octubre y noviembre, voy acelerada. Septiembre y octubre del 2024. Hay cosas que he leído y no voy a hablar de ellas porque ya hablé en el video, por ejemplo, que hice por Halloween, de Halloween para reír, el book tag, la novela de Terry Pratchett, y cómics y ese tipo de libros que quiero dejar para más adelante porque pienso hacer un especial. Así que bueno, con lo que tengo, comenzamos. Como siempre, comienzo con los abandonos. Y este mes abandoné dos audiolibros. Uno del Premio Nobel de 2021, Abdulrazak Gurnah, y su libro de La vida después. ¿Por qué lo abandoné? Porque el narrador iba muy acelerado. No da espacio a que uno piense, que uno respire, que uno reflexione. Y el otro abandono fue el de Imparables, diario de cómo conquistamos la tierra, de mi querido Yuval Noah Harari. Y en este caso lo abandoné porque el narrador era todo lo contrario. Me daba sueño. Al final de cada frase baja el volumen como si tuviera fatiga y como si fuera a expirar en cualquier momento. Y no es muy agradable ese tipo de narración. Así que bueno, los dejaré para cuando pueda conseguir los impresos. Entonces al final voy a hablar de cuatro libros, que son, primero, El tiempo regalado. Es un ensayo publicado por Libros del Asteroide en el 2018, la versión en castellano, que fue la que yo leí. La original creo que es en alemán, del 2011 por ahí. Es un libro muy corto, de unas 150 páginas, con algunas reflexiones muy interesantes, pero con el problemita que tienen muchos libros de ensayos filosóficos, que es que termina densificándose demasiado, con lo que resulta contraproducente en lo que es la divulgación. Pero en general bien, aunque no es para todo el mundo, según mi opinión. La cuna se mece sobre el abismo. Y si nuestra vida no es más que un fogonazo entre dos negras infinitudes, es cierto que el final que nos aguarda nos resulta más amenazador que ese no ser aún anterior. Es como si algo nos esperase en el futuro, algo que en realidad ya ha ocurrido. La tenga la forma que tenga, nada. Este libro habla, por supuesto, del tiempo, del viajar, de la espera, la forzada y la voluntaria, la espera como regalo y la espera como castigo, y cómo uno percibe su entorno y siente desde esa perspectiva, desde esa espera, desde el contrarreloj que es la finitud de la vida, ¿no? La cuna se mece sobre el abismo y el que espera advierte en alguna medida ese abismo. La primera lucha por el poder en la vida del ser humano se libra en el terreno de la espera, codificando el cuerpo. El cuerpo se convierte ya en las primerísimas horas de la vida en un instrumento que se repolariza para obedecer al reloj. Lo primero que entrenamos en esta existencia terrenal es la paciencia. Tiene así varias reflexiones interesantes con respecto al tiempo, a la espera cuando pacta con la enfermedad, cuando pacta con el confinamiento, la espera en la modernidad, en el movimiento, la espera versus nuestra profusión de deseos, la espera en los aeropuertos, en las salas de hospital, durante los viajes. También habla de cómo lo que es el arte y la cultura pueden servir de cierta forma como compensación y como evasión. Y contiene muchas, muchas referencias a otros filósofos que han ahondado en este tema, a otras obras que a cualquiera que esté interesado en este tema puede servirles para buscar y profundizar. Si te interesa este libro y vives en España, pues te dejo saber que está disponible en las bibliotecas públicas también. De ahí fue donde yo lo leí, de una biblioteca pública. El ensayo es de Andrea Kohler, que creo que no lo dije al principio. El segundo libro es Fiesta en una botella, de John Collier. Este es un libro de cuentos publicado por la editorial Contraseña en 2011. Este sí es de 2011 y tiene 200 páginas. También me lo leí de la biblioteca pública. Porque cuando supe que mi querido Ray Bradbury recomendaba leer a este hombre, enseguida fui corriendo a sacarlo y a leérmelo. Es una selección de cuentos que en un principio, cuando yo vi la cubierta y por el título, que es el mismo título de uno de los cuentos, yo pensaba que la mayoría de los cuentos iban a ser de este estilo fantástico, un poco que recuerda a la serie de Twilight Zone. Pero no, nada que ver, hay dos o tres que son así, pero la mayoría son más bien onda thriller policíaco. No fantástico como yo me imaginaba.
aunque se nota mucho el talento de John Collier como guionista. A mí estos cuentos tengo la impresión de que no me aportaron mucho nuevo. La traducción siempre le quita al libro, en mi opinión, una gran parte de la magia con la que se hace, ¿no? Y los cuentos están muy buenos, cada uno de ellos sirve perfectamente para hacer una película de cada uno de estos cuentos. Pero a mí me da la impresión que cuando yo era niña, hace décadas, yo leía ya este tipo de literatura y para mí no hay mucho nuevo. Sí los recomiendo para un público joven adulto, que no esté tan familiarizado con los clichés, porque si bien no estoy diciendo que este autor esté lleno de clichés, pero sí es obvio que mucha gente que vino después se ve inspirado de su obra para escribir. De hecho, aquí hay relatos que dicen que sirvieron como inspiración para algunos episodios de la serie Alfred Hitchcock Presenta y también para la serie de La Dimensión Desconocida. Yo personalmente prefiero a Ray Bradbury, aunque como dije, los cuentos están bien, pero el estilo, esta poesía que tiene Bradbury, que también puede ser que John Collier la tuviera en el original en inglés. Por eso recomiendo que el que sea capaz de encontrar estos cuentos y leerlos en el original en inglés, tanto mejor, porque se pierde, yo creo. John Collier comenzó como poeta, aunque su fama vino después, como escribiendo prosa, según tengo entendido. Y es el propio Ray Bradbury que hace el posfacio de este libro. En el posfacio de este libro, a mí me da mucha gracia porque él cuenta una anécdota. Ray Bradbury era muy admirador de John Collier, pero nunca tuvo la posibilidad de conversar con él. Entonces, en una ocasión lo invitaron a una cena de estas que tienen muchos invitados, me imagino en una larga mesa. Y Ray Bradbury aceptó ir exclusivamente porque sabía que John Collier iba a estar ahí. Entonces se dijo, esta es la mía, voy a poder hablar con él, aunque sea 5 minutos. Pero no fue así porque, al parecer, la mujer de John Collier, la señora Collier, no paraba de hablar. Estuvo hablando toda la noche y no dejó a su marido pronunciar esta palabra. Y solamente al final, cuando ya se despedían y el matrimonio estaba en la puerta para irse, John Collier se volvió hacia el resto de los comensales y Ray Bradbury se dijo, bueno, por fin él va a decir algo, voy a tener la oportunidad de oír su voz. Y lo único que dijo fue, buenas noches, señoras y señores, se puso el sombrero y salió por la puerta. Esa fue la única vez que estuvo cerca de poder hablar con él, al parecer, y no tuvo éxito. Cosas que pasan. Él lamentaba no poder haber hablado con Collier y yo lamento no poder haber nunca tenido a Ray Bradbury delante de mí. Bueno, Viaje a Portugal de José Saramago. Extraño libro para comenzar con Saramago, este célebre escritor portugués. Nada de lo más famoso de él, Ensayo sobre la ceguera, El Evangelio según Jesucristo. No, yo escogí Viaje a Portugal, o Viaje a Portugal me escogió a mí. Porque yo estaba simplemente escarbando en el Biblio, buscando un audiolibro interesante para escuchar y me encuentro con esto. Y me dije, Susu, ya va siendo hora de que comiences a leer a Saramago. A ver, yo estaba en Portugal y me encanta. De hecho, esta sudadera la compré en Sintra y me encanta el país, me encantan los libros de viaje, las memorias, pero confieso que yo no recomendaría un libro de más de 500 páginas como este, donde Saramago lo que hace es todo el rato entrar y salir de pueblos, de iglesias, de plazas y describirlas. Eso es básicamente de lo que trata este libro. Para un arquitecto que ame Portugal, perfecto. Para un portugués que ame su patria, perfecto. De hecho, creo que debía ser obligatorio para todo portugués leer este libro desde la escuela. Pero no es mi caso. Y no obstante, como he disfrutado este libro, me he reído tanto, me ha gustado tanto la escritura de Saramago, su humor tan fino, sin una palabra soez. Es un maestro Saramago, sin lugar a dudas. Qué poesía, qué humor, qué léxico, qué maestría del lenguaje, sin esfuerzo, maravilloso. Si me ha gustado esta pesadez que es este libro, imagínate tú las mejores obras de Saramago. Estoy ansiosa por seguir leyéndolo. También tengo que decir, porque un audiolibro, si no es la mitad por ahí anda de que te guste, es el narrador, la voz del narrador oral, ¿no? Del actor, que se llama, creo que, Víctor Velasco. Maravilloso también. Espectacular su narración. La narración es todo el tiempo en tercera persona.
El narrador se refiere al protagonista como el viajero. El viajero esto, el viajero lo otro, el viajero entró aquí, hizo esto, saludó a este, preguntó a no sé quién. Lo curioso es que uno ve que es el propio narrador, Saramago, el viajero. Él está hablando de él mismo, de su viaje. Y lo gracioso es que muchas veces lo justifica y muchas veces lo ridiculiza. Entonces tú te ríes como una boba con las ocurrencias y te pones también en el lugar, y es una cosa universal. Un viajero pasa por las mismas, se hace más o menos las mismas preguntas, saca las mismas conclusiones y sufre los mismos ridículos más o menos en cualquier país que visite. Eso es lo interesante. Y yo no dejaba de pensar una y otra vez que Saramago es el tipo de escritor que a mí me gustaría adoptar como mentor y, de ser posible, como mi padrino, como mi tío, para que me aconseje y hable conmigo y eso. La felicidad, sépalo el lector, tiene muchos rostros. Viajar es, probablemente, uno de ellos. Entregue sus flores a quien sepa cuidar de ellas y empiece. O reempiece. Ningún viaje es definitivo. La mano que ayuda, desayuda si pronto se retira. El viajero ha dado algunas pruebas de estar loco. No se extrañen de una más. Y así me he pasado todo el rato copiando de oído un montón de frases épicas para mí, porque yo colecciono frases, no sé si ya lo he dicho, y este libro está lleno de este tipo de frases ocurrentes y bien diseñadas, diría yo. Me he pasado en esto meses, que el libro que te lo prestan por 3 semanas se vence, desaparece y tengo que descargarlo de nuevo. Yo creo que lo he sacado de biblio como 4 o 5 veces. Ahora quiero continuar con Saramago, y lo que tengo en mi librero de él de momento es Ensayo sobre la lucidez. Yo creo que tuve la oportunidad de comprar Ensayo sobre la ceguera también, pero como ya vi la película y me gustó, es esa bobería que uno tiene, que uno dice, el libro no puede estar mejor que la película. Está claro que el libro va a estar mejor que la película. Pero bueno, yo el que me compré fue Ensayo sobre la lucidez, no tengo idea si hay uno que viene primero que el otro. Ustedes me dirán, si alguien se lo ha leído, por favor, que me diga en comentarios qué fue lo que le pareció. Y el último libro del que voy a hablar se llama El niño, el zorro, el topo y el caballo. Yo me lo leí en inglés porque así fue como lo encontré en una librería de segunda mano, 5 euros. Probablemente les suene porque hay muchos memes. Se presta mucho para compartirlo en las redes sociales porque tiene frases e ilustraciones. Se los voy a enseñar por dentro. Cada ilustración viene acompañada de una frase. Y yo dije, bueno, este es mi tipo de libro. Siempre ha sido mi tipo de libro, las ilustraciones con pensamientos y psicología y filosofía. Pero lo que pasa es que a mí me pareció un poco llover sobre mojado, un poco de ya muy visto. Las frases muy, no voy a decir cursis, hay algunas que están buenas, pero tú te imaginas que si habla del, ¿cómo se llaman los animales? El niño, el topo, el zorro y el caballo, va a haber un hilo, como quiera que sea. Bueno, aquí el hilo es que se encuentran, se van encontrando poco a poco, pero no hay realmente una historia. Aquí es las conversaciones entre el niño y el topo, que el topo, no sé por qué razón, es el más sabio de todos y el más gracioso. Y las ilustraciones son una maravilla. Este hombre, evidentemente, él es ilustrador antes que escritor. A mí me da la impresión que el editor le dijo, ay, tú dibujas bien, hazme unos dibujos ahí, le vamos a poner una frasecita. A lo mejor estoy difamando al hombre. No, lo que quiero decir es que me parecen las ilustraciones muy superiores a lo que es la autoayuda, porque se puede ver de una forma. Deja buscar un ejemplo. ¿Qué es la cosa más valiente que alguna vez has dicho? Preguntó al niño. Auxilio, dijo el caballo. O, a menudo la persona más difícil de perdonar eres tú mismo. O, por ejemplo, soy tan pequeño, dijo el topo. Sí, dijo el niño, pero haces una gran diferencia. No ves lo que les digo, algunas frases están muy bien, pero hay otras que son como la frase del vaso lleno, el vaso vacío, ¿qué ves? ¿El vaso lleno o el vaso vacío? Es como ya demasiado utilizado, demasiado trillado este tipo de cosas. Cuando el hombre podía bien haber hecho una historia bonita para todas las edades, algo más como un camino, ¿no? Y no esos animales ahí caminando sin destino, diciéndose cosas y respondiéndose cosas. Y al final, como digo, me faltó algo. Aunque yo estoy segura, para muchas personas esto debe ser un libro súper valioso. Para estas personas es este libro. Lo otro es que me ha costado un trabajo leer esta caligrafía. Fíjate cómo es que ni siquiera, ¿qué dice ahí? ¿Cómo se llama el autor? Ni siquiera se ve bien cómo se llama el autor.
Sí, parece que dice Charlie Macri, no, es Mackesy. Entonces, como está en inglés, me imagino que en español sea más fácil leer, pero yo pasé mi trabajito para distinguir algunas palabras, que tuve que, casi tengo que coger mi lupa para esto. Bueno, y esto es todo por hoy. Como ven, no ha sido mucho ni tan bueno, pero igual espero que hayan pasado un rato agradable y que regresen al próximo podcast de Sisu. Un beso.